Cristo mío, hace mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber del agua de la vida y así calmar mi pobre corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí, aquí, aquí. He aquí que el Señor vendrá trayendo el resplandor a visitar a su pueblo con la paz para elevarlo a la vida eterna. Tengan todos buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Pueden tomar asiento. Algunas personas que están llegando ahora, esta es la Eucaristía que se transmite, la Eucaristía que normalmente es a las 5 de la tarde, para que la doctora Viviana me hace el favor y le avise a las personas que están afuera, de pronto viene para misa de 5, que esta es la misa comunitaria. Hoy, por algunas razones propias aquí de la parroquia, adelantamos la misa esta media horita. Bueno, hoy la iglesia recuerda la memoria de San Juan Diego, él vidente de la Virgen de Guadalupe. Por ser viernes, pues para nosotros es día del Sagrado Corazón de Jesús. Las intenciones de la Santa Misa. Don Julio César Calderón de Sola, en sus 13 años de fallecido, encomienda la Eucaristía, su esposa aquí presente, Nancy Patricia Aristizábal Díaz Granados, lo recuerdan sus hijos Julio César y Felipe y toda su familia. Don Raúl Enrique Fernández Palacio, el pasado 3 fue su natalicio, Dios le tenga en su santo reino, que descanse en paz. Sobre Enrique Fernández Palacio. Martín Mesa Rodríguez, 22 años de su partida al cielo. Amanda Zuleta de Marmor, Leticia Cepeda, miembro de esta comunidad parroquial. El joven Nicolás Javier Molina de la Hoz, Alfonso Acosta Vendet, Gini Ocio de Acosta, María Eugenia Pardio Movilla, Gilberto Cerda, Elodia Rosa Sandoval, Emilio José Ahumada, Mani Nieto, Coco Reyes, Ramón Gómez, Luis Ramón Gómez Castro, Jorge Sagaradames, Galo Sergio Bustillo, Hernán Navia, Leonor Jacir, Gabriel Eduardo y Jacobo Acosta Vendec, Luis Eduardo Díaz. También quiero encomendar a Edulfo de la Peña Durán, ahorita a las 5 será su Eucaristía especial. Estos hermanos difuntos. Oramos una acción de gracias por el cumpleaños de la señora Margarita Moreno de la Forí, una gran amiga, Dios la bendiga abundantemente. Acción de gracias al corazón de Jesús y al milagroso por la vida de Nicolasita Balsa Franco, su salud e intenciones. Acción de gracias por la protección y bendición recibida en la familia de Luis Eduardo Brochet Pineda, de Zuli Fernández Palacio Brochet, de Ana Milena Brochet Fernández, de Luis Felipe Larcón Brochet, de Luis Eduardo Brochet Fernández, de Raúl Enrique Brochet Fernández, de María Pía Llamas de Querica y de Berlides Miranda Valdés. Toda esta familia se encomienda cada mes a la protección del Señor. Salud de Eva Royswick, Lemasca, Tim Plagerson, Constanza Becerra, Marta de Fernández, Melba Brauber, Christopher Holder, Isabel Oviedo de Munera, Maritza Díaz, su hermana Evelia Castro, María Carolina Arisa Polo y Ángela Patricia, su hermana, Judy Esther, Carolina, Clarice Cerda, Clarinés García Rodríguez, Piedad Saade, Miriam Hillera, el proyecto Villa Clara. Salud de Stephanie Martero y de Fife Bernal. Acción de gracias a Virgen de Guadalupe, de Rosiris Pérez, por los favores recibidos. Protección y bienestar de la familia Rauber. Salud de la familia Fuentes Mayorga. A los Santos Ángeles, de la familia López Peña y Katia López, hoy viernes. A San Miguel Arcángel, la familia de Núbila. A la Santísima Trinidad, la familia Guarín Martínez. Protección de la familia Peña Maestre. A los corazones de Jesús y María, don Luis Fernando, Juan José, Alberto, María Cecilia, las intenciones de María Claudia, Julián y Carolina. Salud de Marco José Omada Sandoval, de sus hijos Camilo, María Alejandra y Juliana. Los encomienda a doña Fabiola, su esposa y madre. Salud, protección y bendición de las familias Morales Serge, Chagüey Omada, John Cuomo, Mari Cuomo,
García Rodríguez, Cormane y del Hierro. Estas intenciones y cualquier intención que ustedes tengan en su corazón, las traemos aquí a la presencia bendita del Señor. De pie todos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Dios Padre, el amor de Cristo, tu Hijo, y del Espíritu Santo estén con ustedes. Y con tu espíritu. Le pedimos perdón al Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado, a la vida eterna. Amén. Oh Señor, oh Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Oremos. Oh Dios, que por San Juan Diego mostraste el amor a la Santísima Virgen María a todo tu pueblo, concédenos por su intercesión que, obedeciendo los consejos recibidos de nuestra Madre de Guadalupe, podamos cumplir siempre tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a escuchar atentos el mensaje del Señor en su palabra. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor, tu libertador, el Santo de Israel. Yo, el Señor tu Dios, te instruyo por tu bien, te marco el camino a seguir. Si hubieras atendido a mis mandatos, tu bienestar sería como un río, tu justicia como las olas del mar, tu descendencia como la arena, como sus granos, el fruto de tus entrañas. Tu nombre no habría sido aniquilado ni eliminado de mi presencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. El que te sigue, Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto a su tiempo y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Aleluya, 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 aleluya. El Señor llega, salgan a su encuentro. Él es el príncipe de la paz. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la multitud: ¿A quién voy a comparar esta generación? Se asemeja a unos niños sentados en la plaza que cantan a otros diciendo: Hemos tocado la flauta y no han bailado, les hemos entonado lamentos y no han llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron: Tiene un demonio. Ahora vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: Ahí tienen un comelón, borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría de Dios se ha acreditado por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. La palabra de Dios sirve para todo. ¿Saben también para qué sirvió este texto de hoy que hemos leído? Para que no se perdiera una ronda infantil, una cantinela que llamamos nosotros, un juego de niños, que era este que estaba aquí. Al parecer había una forma en que los niños retaban a otros niños que no querían jugar, que no querían hacer nada, y les cantaban eso. Les hemos cantado y no han bailado, les hemos llorado y no lloran, como él dice, ustedes son unos mermas. Cuando yo estaba pequeño decíamos esa palabra, no era tan mala que digamos. Y el Señor Jesús ve en ese juego, en esa ronda infantil, así lo han descubierto los estudiosos bíblicos, que esto era una ronda infantil, que Jesús oyó y dijo, así se parece la humanidad. Juan el Bautista, austero, flaco, huesudo, pobre, algunos dijeron, si anda así es porque tiene un demonio metido, o como cuando la gente adelgaza, dice que está viendo un muerto porque está secándose, la maldad lo tiene seco. Sí. Y si lo contrario, está gordo uno, entonces, mira, glotón, comelón, dragón, etcétera. Entonces, pero Jesús mira eso desde el punto de vista de la fe también. Vino un papa estricto, rígido, y que hace la gente diciendo, ese Benedicto XVI, con razón que la gente se sale de la iglesia, si ese es un teso, es un exigente, es un psico rígido. Viene el Papa Francisco, un poco más cercano, más cálido, este es un sinvergüenza, la iglesia lleva ese manga por hombro, ese no es el papa, eso nunca va a cambiar. Nosotros muchas veces queremos como etiquetar las personas y cosas, ¿no? Aquí lo dice el Señor Jesús al final, la sabiduría de Dios se acredita por las obras, ahí, punto, por las obras, ni siquiera por el nombre de la gente. Voy a echar una historia aquí, ustedes me perdonan, pero para mí es bonita esa experiencia. Hace unos 13 años y unos meses fui a ver a un caballero enfermito allá en un edificio, y bueno, le pregunté, y entre esas cosas me dijo el nombre, me llamo Julio Calderón. Y dije, yo me hice una canción que dice el nombre suyo, Julio Calderón, tiene plata y no le gusta que le cobren de mañana. Y entonces me dije, ese soy yo. Yo dije, sí, la canción dice el nombre suyo. Y dije, no es el nombre mío, esa canción me la hicieron a mí. Y me explicó por qué la historia, si no se la voy a decir aquí. Pero la historia, unas personas que decían que le debió un dinero, le dijeron, le vamos a hacer la canción porque no nos quiere pagar. Entonces dijo, háganla. Y la canción fue buena. Los que tenemos la edad mía y un poquito más, nos acordamos de esa canción. Y él me explicó todo lo que decía la canción. Y dijo, eso porque yo tenía esta empresa así asado. Y esto, y como yo antes para esto, decía, no, a mí no me cobren mañanita, que yo voy a comenzar el día pagando plata. Cóbrenme más tardecito. Y ahí quedó la canción bonita. Y yo lo conocí después acá. Y digo esto porque fíjate, aquí el Señor Jesús hoy está hablando de una cantinela, de una cancioncita de niño, y le sirvió para hacer su enseñanza, pues a mí también me sirve para hacer mi homilía, porque en realidad alguien puede decir, ay, quién sabe cuánta gente nos va a sinvergüenciado con esa canción. Sí, pero lo importante son las obras. Las obras son los que hablan de la gente, ni siquiera los cantos, ni las herejías, ni las homilías, es lo que la gente ha hecho en su vida, a lo que dedicó su vida, a lo que hizo, cómo sacó su familia adelante, etcétera. Eso, y con nosotros también tiene que ser así. Así que no seamos de estos insatisfechos en las cosas de Dios, que si nos hace una cosa muy buena, muy linda y muy chévere, entonces decimos que, ay, toda esa plata que se gastaron ahí se hubieran gastado mejor en otra cosa.
Y si no hacen nada por nosotros, decimos, esa gente es más tacaña, en esa iglesia no se gasta un peso en nada. Así vamos a estar. Entonces el Señor Jesús nos pide a nosotros más bien que las obras sean las que hablen de nosotros. El bien que hacemos hable de nosotros. Las cosas buenas que hacemos sean las que saquen la cara y nos presenten a nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea para siempre. Estoy pensando en Dios. Estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios. Estoy pensando en su amor. Y olvida el hombre a su Señor y poco a poco se desvía. Hermanos, conmigo, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Jesucristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acoge, Señor bondadoso, nuestras humildes oraciones y ofrendas, y al vernos tan desvalidos y sin méritos propios, socórrenos con la intercesión de Juan Diego, con tus indulgencias, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por tu Hijo Cristo. Él en su primera venida asumió nuestra humildad de la carne, realizó el plan trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación. Ahora en su segunda venida, en la majestad de su gloria, podamos finalmente recibir los bienes prometidos que en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu alabanza. Santo, santo es el Señor, mi Dios bendito, el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Eres en verdad, Señor, y es la fuente de toda la santidad. Santifique estos dones, te suplicamos, con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu muy amado Hijo Jesucristo, cuando iba a entregar su vida por nuestra salvación. Estando a la mesa con sus discípulos, tomó el pan en sus manos, te dio gracias, te bendijo, lo partió y se los dio, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz con el vino, te dio gracias con la plegaria de bendición, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva vida eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío.
Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre bueno, celebramos este memorial de la muerte y resurrección gloriosa de tu Hijo Cristo. Te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación. Te damos gracias porque nos hiciste dignos de estar en tu presencia. Bendice a tu iglesia peregrina, al Papa Francisco, al Arzobispo Pablo y a Monseñor Víctor, a todos los pastores que con fe velan por tu rebaño. En esta tarde recuerda a todos tus hijos difuntos, a don Julio César Calderón de Solá, Raúl Enrique Fernández Palacio, Martín Mesa Rodríguez, Amanda Zuleta de Mármor, Leticia Cepeda, Nicolás Javier Molina de la Hoz, Alfonso Acosta, su esposa Ginny Ocio de Acosta, María Eugenia Parodi, Gilberto Cerda, Eloida Rosa Sandoval, Emilio Ahumada, Mani Nieto, Coco Reyes, Ramón Gómez, Luis Ramón Gómez Castro, Jorge Sagaradames, Galo Sergio, Hernán Navia, Leonor Jacir, Gabriel Eduardo y Jacobo Acosta, Luis Eduardo Díaz, padre Luis Eduardo Díaz, hijo, don Edulfo de la Peña Durán. A todos los fieles difuntos, admítelos en la contemplación de tu rostro en el cielo, llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros aquí presentes, ten misericordia del cumpleaños y vida de Margarita Moreno de la Forí, ten misericordia de todas las personas que se acogen a nuestra oración de intercesión, nuestros enfermos y familias amigas. Ten misericordia de todos los benefactores, bienhechores y amigos de esta comunidad parroquial. Y así con María, la Virgen bienaventurada, San José, su casto esposo, los apóstoles y mártires, San Juan Diego, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Padre Dios, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu amor y misericordia, nos veamos libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No veas nuestro pecado, sino nuestra fe en ti, que es la fe de la Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo, el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Regálense la paz unos a otros. El Cordero de Dios. Eucaristía, en la Santa Comunión está Cristo Jesús, el Cordero de Dios, es el que quita el pecado del mundo. Bienaventurados ustedes, invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nuestro Dios viene con poder y su recompensa lo precede. Amén. Amén.
palabra es firme nuestra espera. Iremos tras tus huellas, sabemos que vendrás. Ven, ven, Señor Jesús. Ven, Salvador, ven sin tardar. Danos tu gracia y tu paz. Ven, Salvador, ven sin tardar. Danos tu gran fuerza y verdad. Los hombres de mi pueblo esperan que tú abran horizontes por donde caminar. Ven, ven, Señor Jesús. Ven, Salvador, ven sin tardar. Danos tu gracia y tu paz. Ven, Salvador, ven sin tardar. Danos tu Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Jesús manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Corazón de Jesús. Salva a Colombia. Concede, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concede, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Todos nuestros hermanos difuntos, Julio César, Raúl Enrique, Martín, Amanda, Leticia, Nicolás Javier, Alfonso, Gini, María Eugenia, Gilberto, Elodia, Rosa, Mimidio, José, Mani, Coco, Ramón, Luis Ramón, Jorge, Galo, Hernán, Leonor, Gabriel, Eduardo, Jacobo, Luis, Eduardo Padre, Luis Eduardo Hijo, por la infinita misericordia y ternura de Dios, descanse en paz. Amén. Amén. Oremos. Alimentados con estos manjares del cielo, te suplicamos, Señor, por la participación en este sacramento, que nos enseñes, a ejemplo de San Juan Diego, apreciar sabiamente los bienes terrenales y aferrarnos a los del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse un momentito. Bueno, en estos días, los que están en mi lista de difusión pueden acercarse y ver un video que les mandé esta mañana sobre esta dinámica que es un niño Dios en su cuna, alumbrado por la estrella, dice, en el llanto de ese bebé se escuchó la voz de Dios. Esto para estar en sintonía con el desafío más grande o que se escogió de los 10 desafíos de la sinodalidad, fue el desafío de escucharnos los unos a los otros. Cuando lloraba el niño Dios, es Dios quien lloraba, porque Jesús es Dios. Entonces, esto viene en una tarjeta que yo he llamado el bono navideño, Soy una caricia de Dios, tomando las palabras del Papa, que decía, una obra de misericordia a una persona necesitada, a un pobre, dice exactamente la palabra pobre, es una caricia de Dios a esa persona. Esta donación, la propuesta es de 100.000 pesos, esa es la propuesta del bono. Usted podrá ver si da más, porque tenía pensado, o menos, si no tiene. Lo importante es que aporte algo. 30.000 pesos serían para el aguinaldo parroquial, para los gastos de fin de año de la parroquia que se necesitan. 30.000 pesos para los juguetes de los niños, serían 2 juguetes de 15.000 pesos cada uno, niño y niña. Y 40 para un mercadito de familia necesitada. Ahí está usted
como quien dice, cumple con todo, con este bono. Bono viene así, usted lo arma, trae sus pliegues aquí, su troquel y todo lo demás, nada más lo puede colocar en su mesita, queda ahí el niño Dios recordándole eso. Igualmente, el día de mañana sábado tendremos el encuentro juvenil aquí en el parqueadero de la parroquia a partir de las 6 de la tarde, mañana sábado, están cordialmente invitados. El 16 en adelante, las novenas a las 4 de la tarde, aquí en el mismo templo parroquial donde estará el pesebre para esa fecha. Y la invitación, lógicamente, a los niños y a todas las personas adultas, recuerden que la novena ustedes pueden y deben hacer en sus hogares ante el pesebre de su casa, con su familia más allegada, con sus vecinos. Y aquí en la parroquia nosotros proponemos a las 4 de la tarde, pero eso no quita que usted haga su novena en su casa, una hermosa tradición. De pie todos. Terminada esta Santa Misa, tenemos la Eucaristía de don Edulfo de la Peña a las 5 de la tarde. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con el auxilio de María Santísima, nuestra Madre de la Dulce Espera, pueden todos ir en paz. Demos gracias a Dios. Tengan todos una tarde muy tranquila, muy feliz, muy llena de Dios. Gracias, Padre, igualmente. Reinarás, este es el grito que ardiente es.